Eduardo Cantarero, un joven emprendedor originario de La Esperanza en Tibucá, se dedica a la venta de comidas en su popular restaurante Carnitas El Abuelo. Hola, muy buenos días. Gracias por la entrevista, mi estimado. Pues mire, el negocio más que todo es venta de carnes a la plancha. Tenemos variedades de carne, de res, cerdo, pollo, chuleta. Igual tenemos lo que es el plato típico de todos los hondureños, que es la baleada. También contamos con desayuno. Año, dos meses de haber iniciado con el negocio. Aquí vendemos de todo tipo de comida. También elaboramos almuerzos de lunes a viernes. Trabajamos bastante con el servicio a domicilio. Elaboramos sopa los fines de semana, sopa de mondongo, sopa de marisco, sopa de res, con las diversas comidas, igual cenas típicas con carne y cenas así. En un precio, lo que es la carne acompañada con tajadas de guineo verde, que es con el aderezo, frijoles y encurtido, tiene un costo de 80 lempiras, ¿verdad? Tenemos, como le repito, carne de res, cerdo, pollo y chuleta, todo así. Como todos sabemos, todos tenemos que emprender de una u otra manera. Sabemos que la situación del país pues es un poco complicado, porque no se encuentra trabajo, y pues entonces hay que emprender en lo que uno sabe. Y como yo les he dicho a los demás, pues mi talento y todo lo que ustedes conocen de la cocina, pues se lo debo a mi mamá. Ella tiene años de vender baleadas, y pues ella fue la que me impulsó a poder poner. Y es que debido a la pandemia, este joven intibucano decidió aperturar su propio negocio debido a la necesidad de poder sobrevivir. No se le olvide visitarle y saborear esta rica y deliciosa comida. Que nos visiten, aquí les vamos a atender muy bien. Como ustedes pueden observar, es un negocio totalmente tranquilo, con una buena limpieza. Y la atención pues es personalizada. Aquí su persona la atiende muy bien. Ubicados en el barrio El Guay, dos cuadras abajo del Hotel Gómez, calle hacia el rastro de Intibucá, frente a Pulpería Anaí. Nuestro teléfono es 9798-8572. Si hay baleadas, si hay baleadas. Querido, ¿cómo estás, Chelito? Quiero una cena con carne. ¿Una cena con carne? Bye. Jóvenes, ahí están servidos. Me les vaya muy bien, buen provecho.